Buenos días, nos encontramos aquí en la sede del grupo GEOP, aquí en Zapala, el grupo de operaciones especiales de la policía, con su jefe, el comisario Iván Flores Melo. Bueno, Iván, muchas gracias por recibirnos y sabemos que hace poquito tuvieron el acto protocolar y ahora un pequeño ágape para agasajar a quienes de alguna manera colaboran con ustedes en el trabajo diario. Sí, efectivamente, en el día de la fecha se cumple el 28 aniversario de la creación de esta unidad. Como era necesario y previsible, se realizó un pequeño acto interno donde se invitaron a todas las personas, ya sea de los medios, instituciones formales y no formales, a participar del acto, ¿sí? En honor a la ayuda que nos prestaron, que muchas veces si no fuera por la gente que nos apoya y personas, muchas cosas no serían posibles. ¿Cuántos efectivos trabajan aquí? Y bueno, para quien no conoce, ¿cuáles son las tareas que realiza este grupo? Bueno, la cantidad de numerarios somos 16 en total. Y bueno, como ya le describí anteriormente a otro medio, las tareas que realizamos nosotros normalmente son tareas de prevención. Cuando son superadas las fuerzas regulares de policía, interviene el grupo especial de operaciones policiales, ya sea para restablecer el orden, para hacer alguna diligencia judicial que demande algún tipo de peligro para los investigadores o para el Ministerio Público Fiscal. También tenemos, si abrimos el abanico, también realizamos asistencia a personas que por diferentes situaciones quedan varadas en medios agrestes bajo las inclemencias del tiempo, por ejemplo, de personas en la cordillera o en lugares que siempre dependen de la zona de influencia de la Dirección de Seguridad Interior Zapala. Comisario, bueno, un gusto saludarle. Ya hace muchísimos años que están precisamente en este lugar de Zapala, en el barrio 25 de Mayo. Bueno, preguntarle si trabajan cómodos en este sector, si necesitan más amplitud. ¿Qué nos puede decir? Mire, las instalaciones son ideales para el desarrollo de nuestra actividad diaria. Obviamente hay circunstancias y situaciones que no podemos hacer acá, pero tenemos para ello previsto otros lugares para realizar las actividades. Nos gusta tener contacto con nuestros vecinos, de hecho tenemos una excelente relación con el resto de la comunidad acá del barrio 25 de Mayo. Y bueno, siempre estamos apostando a mejorar y a mantener la infraestructura de las instalaciones que nos han sido cedidas para el funcionamiento de la unidad. Comisario, aquellos efectivos policiales que integran la fuerza especial, indudablemente que requieren y necesitan una capacitación especial, ¿no es cierto?, tanto intelectual como física. Coméntenos un poquito si nos puede ampliar detalles al respecto. Sí, cómo no. Para ser parte del Grupo Especial de Operaciones Policiales es menester primeramente probar tener un temperamento acorde, ¿sí?, especial para ser parte de un grupo táctico. Y bueno, las instancias internas son de mucha condición física, mucho entrenamiento en las especialidades y las funciones que nos son encomendadas, dada que por ahí muchas veces, y la gran mayoría de las veces le diría, son situaciones sensibles las que tenemos que abarcar. Entonces nuestro personal tiene que estar a la altura de las situaciones, tanto en la parte física, en la parte del temperamento y en la parte de lo que es el aprendizaje. Bueno, de mi parte agradecerle estos minutos y felicitar en su persona a todo el equipo de trabajo. Le agradezco mucho a usted la participación y a la comunidad de Zapala que siempre nos recibe y nos apoya. Sin la comunidad de Zapala que nos está brindando este apoyo, no sería posible hacer muchas de las cosas que hacemos. Y bueno, siempre dispuesto a colaborar en lo que sea necesario. Desde ya, muchas gracias a ustedes y para toda la audiencia.